El cuerpo de la persona hallada, quien no cargaba con documentos de identificación, tras la difusión del mismo, fue reconocido por sus familiares, quienes dijeron que este respondía al nombre de Santana Herrera, de 56 años de edad. Alegadamente residía en Santo Domingo y tenía varios familiares en Baní. Este cuerpo, de acuerdo a las informaciones emitidas por el legista Walter López, tenía atado dos galones llenos de arena y agua. Es un cuerpo de una persona con cierta característica de ser centroamericano. Tiene una ropa deportiva. Ustedes verán que está atado en extremidades inferiores con dos potes de arena con agua, o sea, un contrapeso. Y tiene una abrasión en la región lateral izquierda del cuello, un trauma facial. Ese cuerpo va a ser enviado ahora mismo al Instituto de Ciencias Forenses. La causa de la muerte podría considerarse una asfixia por ahogamiento, pero de naturaleza homicida. Mayormente las asfixias por ahogamiento son accidentales, pero en este caso, por cierta característica que presenta el cuerpo, nos vamos por el área de homicidio. Se presume que este caso es un homicidio, por lo que López dijo esperar que la Fiscalía investigue el mismo. Esperamos que la Policía y la Fiscalía investiguen la historia de circunstancias y luego que se haga el procedimiento de autopsia y la investigación, la haremos saber por esta vía.